presidenta de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana. Daniela, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días, José Antonio. Muy bien, ¿y vosotros? Bueno, aquí estamos, llevándolo poco a poco, ¿no? Porque esto hay que tener paciencia al final. Así es, mucha paciencia y sobre todo mucho ánimo y sobre todo, más que nada, yo pienso que una actitud en positivo para tirar siempre hacia adelante. Bueno, se te nota en la mirada, como se dice vulgarmente, que Daniela tiene positividad, que eso es lo bueno. Totalmente. Yo pienso que sí, ¿no? Que hay que aportar cosas en positivo siempre, pero más en estos momentos y hay que ver el lado positivo, aunque a veces cueste mucho, porque todos estamos pasando por una temporada, bueno, pues eso, todos los sectores, ¿no? Que lo estamos pasando muy mal, pero yo pienso que siempre hay que reinventarse y más en estos momentos. Creo que el éxito del colectivo que pueda salir adelante va a ser la capacidad de no solamente de resiliencia, sino de poder reinventarse y de adaptarse a las situaciones, incluso de lo malo, sacar siempre algo en positivo. Positivo. Daniel, ha pasado el día de la Comunidad Valenciana, la música tuvo su protagonista, su protagonismo quería decir, en el Palau de la Generalitat, mención especial a un músico, a Luis. ¿Qué balance se hace de este día donde sonaba de manera, eso sí, fraccionada la música en la capital de Asturias? ¿Qué balance se hace de este día? Pues la verdad es que es un balance muy positivo y fue un día muy emotivo, yo creo que para todos los músicos y todas las personas que pudieron pasar por allí y pudieron escuchar a la banda, ¿no? De la Font de Sant Lluís, que en este caso fue la que estuvo actuando. La Generalitat quiso hacer un pequeño homenaje a nuestros músicos, haciendo un guiño a aquel 19 de marzo, ¿no? En lo que miles y miles de músicos valencianos estuvieron tocando desde sus balcones. Entonces, ayer hicieron, pues eso, tocaron un pequeño repertorio de pasodobles en los balcones del Palau de la Generalitat y en el Palau de Castellfort de enfrente. La verdad es que fue un acto muy emotivo. Y muy de agradecer, ¿no? Que el presidente tuviera en cuenta el papel del músico y de esa positividad que hablamos hace un momento, ¿no? Y de esa esperanza y de esa ilusión de continuar adelante a pesar incluso de por todo lo que ha pasado, por ejemplo, Luis en este caso, ¿no? Que yo Este creo que caso. fue la muestra representativa de lo que han pasado muchísimos músicos y no solo músicos, muchísimas personas, ¿no? De nuestra comunidad y pienso que esa nota de esperanza en un momento como estos era muy necesaria y ya te digo, muy de agradecer a la Generalitat en este caso. Claro, Luis Vidal es un caso, en este caso se refleja con la música, pero es reflejo de otras a tantas a personas. Claro, efectivamente, hay miles y miles de personas que lo están pasando muy mal, que lo han pasado muy mal y aún así quieren seguir adelante. Entonces, al final es poner el nombre y apellidos en una persona que represente realmente no solamente a nuestro colectivo, que en este caso así lo ha sido, sino que al resto de sociedad valenciana. Muy bien. Daniela, estamos a punto ya de finalizar este fatídico año 2020. Ya se piensa, me imagino, musicalmente hablando, en 2021. ¿Con qué esperanza? Pues yo no me atrevo a decir qué va a pasar en el 2021, la verdad es que no. No preveo un año normal, ¿no? Como lo era hasta ahora, yo creo que lo que está pasando en el 2020 va a seguir arrastrando en el 2021 y que esto es una carrera de fondo en el que tenemos que tener muchísima actitud, muchísima fuerza para poder aguantar esta carrera de fondo, como decía, porque yo creo que el 2021 quizás no tan duro, esperemos que no, pero por lo menos la primera parte del 2021 en cuanto a fiestas, actuaciones y tal. Pienso que va a ser duro. Y ojalá y me equivoque, ¿eh? José Antonio, ojalá de verdad. Ojalá, pero bueno, hay que ser optimista. Por cierto, ayer le escuchaba yo a nivel nacional en la cadena SER hablando de la música y lógicamente decía de manera textual, la mayor red de voluntarios en la comunidad valenciana que de manera altruista se deja la piel por lo que es en nuestras sociedades musicalmente, pues son los músicos, ¿no? Hay una cantidad de personas que de manera altruista están trabajando para hacer cultura y cultura segura, que por cierto, así lo hemos visto en estos conciertos o pequeños conciertos, ¿no? Que durante este verano en campos de fútbol al aire libre se ha llevado a cabo y han deleitado a las personas presentes. Pues la verdad es que sí, y lo mantengo, lo que dije ayer.
Somos la red de voluntarios más grande que tiene nuestra comunidad valenciana. Nuestros músicos son amateurs y siguen ensayando a pesar de las normas de seguridad, las distancias, etc. Este verano, en la campaña de intercambios, llevamos más de 800 conciertos realizados, actuaciones, en grupos de pequeño formato, pero eso significa que nuestras bandas han podido continuar haciendo música de una manera diferente, tal y como te decía antes, han tenido que reinventarse, han tenido que hacer pasacalles con muchísima, muchísima distancia, han tenido que hacer conciertos en grupos pequeños, en formatos de grupos pequeños, pero lo importante es que continúan ahí. También han hecho, están finalizando ahora la campaña de músicos con denominación de origen, que hemos conveniado con Turismo Comunidad Valenciana. Y vamos, no han parado de hacer pequeñas actuaciones porque es importante que la música esté ahí fuera. Yo creo que somos el alimento del alma, ¿no? La música y nuestros músicos valencianos, el que salgan ahí a la calle, yo creo que dan esa nota de alegría, como he dicho más de una ocasión, al resto de sociedad y que es muy importante. Y ojalá y el Consejo de Ministros apruebe al final que la cultura debe ser un bien esencial. Todos queríamos en pleno confinamiento tener un músico de vecino. Es verdad, porque, es verdad. Porque nos alegraba los días con su música, ¿vale? Porque al final era algo de alegría entre tanta tristeza. Es cierto que la cultura está demostrándose que es segura, pues demostremos que tiene que ser un bien esencial y mucho más en estos momentos. No podemos dejarla morir, es el momento. Nosotros estamos aportando en positivo, todo el colectivo lo está haciendo y creo que al revés debemos recibir el mismo reconocimiento. Muy bien. Daniela, durante este mes de octubre, escuelas ya abiertas en cuanto al periodo de matriculación en la provincia de Alicante, lo estamos viendo porque ya hemos visitado alguna que otra, está yendo todo con normalidad. El otro día me comentaba un director de un conservatorio que parece que hay un pequeño incremento, ¿no? No sé, parece también que este confinamiento ha despertado, ¿no?, el interés de la música y de aprender y sobre todo de matricularse. ¿Cómo está este tema? Pues nosotros estamos todavía en plena etapa de matriculación. Hay muchas escuelas de música que quizás durante esta semana que viene cierren las matrículas, entonces no tengo los datos en positivo. Los ejemplos que te puedo dar, tengo escuelas de música o centros educativos que sí que han bajado, tengo otras que han duplicado las matrículas, entonces al final haremos la media, ¿no?, de lo que ha sucedido y la verdad es que me interesa mucho tener el conocimiento ya de ese dato porque necesitamos saber dónde estamos en estos momentos, porque tú sabes que estimamos una pérdida de alumnado de un 30%. Y si eso fuera así, sería muy duro para todas nuestras escuelas de música. Casi todas las escuelas están en marcha. También sé que hay escuelas que están teniendo problemas con sus ayuntamientos, porque muchas de ellas tienen cedidos los locales de sus administraciones locales, de sus ayuntamientos, y están poniendo algún problema. Y desde aquí, José Antonio, si me permites y me dejas, me gustaría hacer un llamamiento a las administraciones locales, que son nuestra primera línea de batalla, que es el momento de apoyar a sus sociedades musicales, que las escuelas de música son la base de esa sociedad musical y que no debemos dejar que se nos caigan y que no debemos permitir que los alumnos no puedan tener esos estudios de música elemental que son lo que están haciendo nuestras escuelas de música, que nos den facilidades, que estamos demostrando que somos sitios seguros, hemos hecho una campaña en apoyo y reconocimiento a todos esos centros educativos que también se han dejado la piel durante todo el verano para preparar esas aulas con planes de contingencia, con muchísima seguridad, que todos sus voluntarios llevan trabajando para que esas aulas sean seguras y que, por favor, que si los padres están confiando en nosotros, que no sean los ayuntamientos los que nos pongan ese palito en las ruedas. Bueno, sobre todo que seguridad y normalidad son dos palabras que, y luego también la riqueza, ¿no?, la riqueza que el alumno, la alumna, obtiene, ¿no? Y la confianza en la que los padres pueden dejar a sus hijos con nosotros porque somos sitios seguros y sobre todo por la excelencia en la educación musical que tienen todos nuestros centros educativos. Bueno, pues mensaje, creo que queda claro, ¿no?, en presencia de la presidenta. Decía, campaña de apoyo, como ha comentado, y luego la cuestión de intercambios y conciertos de denominación de origen han sido muchos, ¿no?, los que ya se han llevado a cabo.
Pues entre las dos campañas vamos a superar más de 900 conciertos y actuaciones en toda la comunidad valenciana. La verdad es que es un número muy alto, más que nada por el tiempo que estamos pasando, por la etapa que estamos pasando en plena pandemia. Pero aunque ha sido con muchísimo menos público, porque los aforos tenían que ser mucho más reducidos, pero nuestras sociedades musicales siguen estando ahí. Muy bien, ahí está. Presentes con alegría y el tema de ensayos también lo estamos viendo en los locales que hemos podido visitar, en las sociedades musicales, la distancia, todo bien cronometrado, todo bien señalizado. Bueno, no hay que destacar ningún caso, ningún brote. Hemos visto mucha seguridad y concienciación por parte de las directivas y por parte de los propios músicos. Ha habido muchísima educación hacia nuestros Gracias, señora. músicos. Es decir, las juntas directivas se han preocupado de que los músicos sean conscientes de cuáles son las normas de seguridad y sobre todo han estado encima de los músicos, de nosotros, para hacernos saber que es importante, que aunque no sea cómodo estar ensayando a metro y medio de tu compañero, es lo más seguro para ti y para el resto de la familia musical en ese momento. Entonces yo creo que en ese caso estamos siendo muy, muy respetuosos con las normas de seguridad. Tiene que seguir así. Las bandas de música en los ensayos ahora van a tener otro problema adicional, es decir, hasta ahora han podido ensayar en las calles, en sitios abiertos, pero ahora viene el invierno. Por lo tanto, tengo que volver a hacer otro llamamiento a esos ayuntamientos para que faciliten infraestructuras para que esas bandas de música puedan seguir ensayando. Muy bien. Daniela, ¿algo más que se quede en el tintero? Pues yo creo que hemos hablado de todo lo más reciente en este momento. Por mi parte, pues ya sabes que me gusta siempre que animar a todos estos músicos y voluntarios que, como dije el otro día en la cadena SER, se dejan la piel La piel. cada día para seguir adelante, que la actitud que están teniendo es una actitud ejemplar, que los músicos están dando ejemplo de cómo se deben comportar en unos momentos tan delicados como estos. Y desde la Federación solamente nuestro agradecimiento por todo lo que están haciendo, por toda esa labor intensa que están realizando en sus sociedades musicales y que por favor que sigan adelante y que ánimo, que todo esto al final va a pasar y las sociedades musicales vamos a seguir estando aquí. Mi última pregunta, ¿hay una previsión de cómo se presenta Santa Cecilia, que la tenemos ahí a la vuelta de la esquina? También, ¿no? Hay que, creo que, vivir el momento y ver lo que pasa, ¿no? Está complicado, en Santa Cecilia está complicado, pues por lo mismo, ¿no? Porque los pasacalles estamos teniendo problemas para hacerlos, los conciertos, esas fiestas de Santa Cecilia que hacíamos los músicos, ¿no? Después de los conciertos, este año evidentemente va a ser muy diferente, muy diferente. Desde Federación estamos preparando una campaña para bueno, celebrar, ¿no? Entre comillas, un poquito esa Santa Cecilia en toda la comunidad valenciana, pero realmente va a ser muy Muy diferente esta diferente. Santa Cecilia, aunque yo creo que las sociedades musicales, aunque sea muy poquito, seguro que algo van a celebrar. Muy bien. Muchísimas gracias a Daniela, que vaya todo muy bien y ojalá pronto las calles de toda la comunidad valenciana se llenen de notas musicales porque los oídos lo echan en falta. Muchísimas gracias, José Antonio. Gracias, buenos días.